¿Quién sé que quieres aprender a utilizar a Bakugo de forma excelsa y seguramente el título del video te está sacando demasiadas canas verdes? No es técnicamente que lo estés usando mal, pero hoy te voy a dar todos los consejos que puedes utilizar para usar a Bakugo para ser un Masters de Masters. Me encuentro en el top número 134 de PC del mundo, así que voy a darte consejos para que puedas aprender a usar a Bakugo de forma excelente. ¡Comenzamos! Primero hay que entender que Bakugo es un personaje que actualmente ha sido nerfeado al igual que Deku y sus ataques como Leapy Shot quitan un poquito menos, por ende tienes que depender bastante de tu puntería. Pero Bakugo es un personaje el cual puede depender de sí solo para sacar partidas completamente fáciles. Lo básico es entender cómo son las habilidades. La primera es el AP Shot, tiene 6 disparos, en nivel 1 quita solamente 60. Lo segundo es un ataque de área, es una granada que quita 75. Y lo tercero es un giro. Ataques principales de Bakugo, y por último tenemos la R, que sirve para tomar altura o para poder escapar. De esa forma yo creo que tenemos lo básico abarcado aquí con Bakugo. Vamos con lo un poquito más intermedio. Bakugo es un personaje que va a jugar bastante con su acción especial, porque esto es lo que te va a ayudar a sacarle ventaja a los enemigos. No es lo mismo dispararle a un enemigo a esta altura que yo tomar la altura y que él y poder hacer eso. Entonces yo siempre recomiendo estar jugando con la R de Bakugo, pero siempre guardar una para poder escapar. Es decir, yo tiro una R, meto los ataques y luego otra como para irme alejando, y tratar siempre de mantener la distancia con Bakugo, porque eso es lo que te va a ayudar principalmente a sacarle mucha más ventaja. A jugar de corto alcance con Bakugo también es bueno. Lo mejor es siempre mantener un poco la distancia para así aprovechar el AP Shot. La R yo lo utilizo para tres cosas principalmente. Primero que nada, para tomar a lo mejor una altura. Creo que es lo primordial, lo que todo mundo pues hace. Lo segundo, para lo que yo utilizo la R, es para irme, para escapar. Esa es, creo que, la segunda opción que yo creo que todo mundo sabe. Y la tercera, que yo siento que es un poco más avanzada, es para despistar a los enemigos. Cuando tengo un cooldown, por ejemplo, que yo me acabo mi AP Shot y tengo que esperar ese tiempo, lo que yo hago es tirar una R, tirar una R, tirar un giro, y literalmente ya tengo el AP Shot cargado otra vez. Entonces normalmente cuando estoy en un 1 contra 1 hago eso, al mismo tiempo que la R. Mientras yo tiro la R puedo tirar granadas al suelo esperando que mi AP Shot se cargue, y pues obviamente teniendo tiempo para este cooldown, ¿ok? Yo utilizo mucho la R como para pelear en los 1v1. Siempre estoy tomando la altura contra los enemigos para así poder sacarles mucha ventaja. Granadas que sí es cierto que las puedes utilizar al momento de estar cerca de los enemigos. También las granadas se pueden utilizar principalmente para estar a grandes distancias, porque es un objeto o es un ataque que te permite ataques a bastante distancia. Por ejemplo, yo estoy aquí y literalmente puedo tirar mi granada hasta esa distancia, ven. Vean cuánta distancia es. Esta es la misma distancia a la que llega lo que es mi AP Shot. Normalmente el AP Shot se llega hasta ahí. Entonces tengo todo este rango para tirar granadas. Por eso tomar la altura y la distancia es muy importante. Mucha gente juega con Bakugo al corto alcance. Tiene que entender que no, a pesar de que Bakugo es muy bueno para estar disparando enfrente, lo mejor es sacarle la distancia a los enemigos. Eso es lo más primordial. Otro combo importante que yo hago con Bakugo es aprovechar las R's y rematar con un giro. Por ejemplo, yo estoy peleando contra Midoriya, ya lo tengo one shot, me quedo sin disparo, hago esto, tiro una R, tiro otra R y tiro un giro. Entonces, ese combo también ayuda bastante porque despistas a los enemigos, se quedan inmóviles, y en el momento que se quedan inmóviles, puedes tú arremeter contra ellos. Realmente, como el AP Shot está nerfeado, al llegarlo al nivel 9 va a pegar 85, por ende ocupas más disparos para eliminar a los enemigos. Lo que yo hago es seguir agarrando cartitas de Donna. El chiste es tener dos cartas rojas, activarlas al mismo tiempo, literalmente, y dejar que la magia se haga sola. Yo la verdad es que muchas veces utilizo también la R para escapar. Entonces normalmente tiro mis R's, escapo, y como no llegué ahí, tiro mi giro y llego mucho más lejos. También esto lo alterno y tiro primero la R, luego tiro el giro y luego vuelvo a tirar la R, y puedo mantenerme un poco más de tiempo en el aire. Sería como tiro la R, tiro el giro y tiro la R. Y literalmente estoy abarcando una distancia absurda para poder escapar con Bakugo. Solamente puede servir muchísimo. Y si ya te vuelves como más experimentado con estas técnicas, puedes hacerlo de la siguiente forma. Tiras esto, tiras el giro, tiras una granada para que no te sigan y luego tiras otra vez la R. Y de esta forma vas a poder abarcar mucha más distancia, seguir atacando constantemente y pues obviamente intentar escapar con más velocidad. Pocas personas saben esto, y es que si el giro de Bakugo lo apretas una vez,
sale cortito, sale muy muy cortito. Pero si el giro de Bakugo lo dejas apretado durante todo el tiempo de la acción, literalmente vas a poder abarcar más distancia. Por eso los voy a enseñar, estoy aquí en el pilar, activo el giro y llegamos hasta este cuadrado. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadrados. Si yo me encuentro aquí y dejo activado el giro de Bakugo y vuelto a ver un poquito hacia arriba, literalmente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cuadrados. Póngale 15 cuadrados, pero casi un 50% más de movimiento. Por eso les conviene muchísimo dejar apretado el giro o calcularle siempre la distancia, que son 15 cuadrados, y no tienes que estar completamente pegado al enemigo. Yo literalmente, desde que yo esté aproximadamente aquí, mi giro va a alcanzar. Yo aquí alcanzo a volar acá sin ningún problema. Creo que muchas veces yo lo hago de esta forma. Voy cayendo y literalmente desde arriba tiro. Otra cosa importante que puede ser con esta combinación para escapar es hacer cambios de direcciones muy abruptos. Literalmente tiras la R, el giro hacia un lado, la R hacia el otro. Y literalmente estás haciendo cambios de dirección que son muy complicados para que el enemigo te los traquee. Y eso te puede dar tiempo, ya sea si un compañero te está curando, o si tú te estás subiendo la vida, o si pues estás esperando que se le acabe la munición o los ataques al enemigo para que así puedas contraatacar. Y pues nada, les dejo una partida muy importante sacada en rango S, donde hago creo como 11 KOs. Esta la jugué con equipo, no estaba solo, así que teníamos comunicación, así que es mucho más fácil con comunicación. Eran dos amigos, creo que están en platita y están subiendo a oro. La sacamos en stream. Recuerden que hacemos streams por aquí a las 7 de la noche. Cuídense mucho. Espero que esto les sirva bastante. Y el ejemplo que van a ver, espero que la partida también les sirva mucho para que mejoren. Nos vemos. Vamos a mandarse a Shigaraki, que está solito ahí, que no sé, que no tiene movilidad. Acá es el lado. Te vayas corriendo, hijo de tu perra madre. Ya lo maté al llegar aquí. Voy, mata al llegar aquí, voy a decirte. ¿Suficiente daño? ¿Quieres que encima que cae? Cayó. Me metí 40 más. Es lo que te digo, el alma, dos alfas más el. No, no, anda patrón de alguien. No estoy aquí viéndolo. No, no está curando. Ya, siente daño la. Ya, ya. ¿No podías conocer eso, papá? ¿Pues una cura general? ¿Puro vegeto? Puro una vez, puro una vez, una de una vez, sobre ella, está nada esta niña. La maté. No le entra ningún ataque a esa morra. Ya cayó. Yo lo oscuro. ¿Rompí a la rana? Ya rompí la barra. Compré. Se me fue el compre, ¿eh? ¿Tira la rana? Está arriba en el techo otro de hierro. ¿Tira el compres? Está nada el está nada el cemento es igual. Me curo, está nada el cemento es igual, Yo lo tiré. Otro team este, güey. No, cagapalo, bro.
al Deku. Ir a un Shigaraki. Yo estaba abriendo la cama. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Ya cayó el líder. Ok. Y ahí hay un Bakugo pegando, ¿eh? Le pegué 110 al Bakugo. Voy por el All Might que está acá arriba, aguántame. A ver, voy contigo. Por acá está, en la zona. Ah, ya lo vi, ahí me pegó. Me cayó. Me ha hecho una dura general de vida. Le pegué. Equipo de Lira. Del All Might, perdón. Yo tiré yo también a Liga. ¿Me quedé? Let's go. 11 KOs.